Mi nombre es Grace Navarro Pérez, tengo 10 años de ser taxista aquí en Pérez Celedón y esa es mi historia. El testimonio de una taxista, a los 11 años aprendió a manejar. Bueno, mi papá me enseñó a manejar, yo soy hija única y él tenía la preocupación de que aprendiera a manejar joven para que no fuera tan nerviosa como él decía. Después me enseñó, tal vez por los trabajos que habían allá, ¿verdad? Era en el campo, que había que recolectar el café y mollejones. Nosotros somos de mollejones. ¿Cómo se hizo taxista? Yo nunca pensé en ser taxista, nunca lo había tomado como una opción, digamos. Yo tengo un tío que es taxista, entonces un día llegó y me dice, ¿por qué no se va a trabajar conmigo? Yo ni lo pensé y le dije sí. Ya, eso fue todo, nadie habló más nada del asunto. A los días me llama y me dice que ya me matriculó para el curso de transporte público. Entonces yo sí me preocupé porque imagínese el susto. Yo no lo había pensado, como que era muy en serio el asunto, ¿verdad? Y ya a los 15 días vine, hice el curso, saqué la licencia. Y ya con licencia en mano me dice, llegue mañana, empieza a las 6 de la mañana. Y así empezó esta historia. Lo más bonito de esta profesión. El compartir con la gente, que ya los clientes pasan a ser amigos, ya no es esa relación nada más de lléveme a tal lugar y nada más, sino que es como esa amistad, ya se conoce un poco la historia de la gente, conoce la realidad en la que viven y ya lo hacen parte a uno como de la familia, ya se sabe mucho de ellos y ese compartir diario. Lo más difícil. Y llegar a lugares tan bonitos que uno dice, ay, como que eso existía, ¿verdad? Entonces eso es lo más lindo de mi trabajo. ¿Sufrió alguna situación difícil en algún momento? Tener miedo tal vez a llevar a alguien y que de repente de camino cambie la historia, cambie el lugar al que va y tener miedo que sea que lo va a asaltar o... Esos son los riesgos que uno pues va teniendo aquí, ¿verdad? ¿Riesgos? Nunca me han asaltado ni nada, ¿verdad? Pero sí se lleva unos sustillos, tal vez se asusta solo, ¿verdad? Pero sí, sí, preocupantes. Por el hecho de ser mujer, el riesgo de que pueda ser violada, por ejemplo. Sí, bueno, yo trato de no pensar en eso, ¿verdad? Pero son riesgos que se piensan y que uno y sabe que los tiene ahí, ¿verdad? Yo digo que si uno piensa mucho en algo, como que lo llama. Entonces yo trato como de no pensar en eso, trato de enfocarme en lo bonito y en disfrutar el trabajo, ¿verdad? Muchas historias. Uno escucha aquí historias y de todo, ¿verdad? Consejos que yo aprecio desde el primer momento que llegué al taxi, fue como el cliente siempre va a tener la razón, no discuta con los clientes y creo que me ha servido bastante porque yo creo que el ratito que se va en el taxi son minutos muy cortos como para ir discutiendo, ¿verdad? Mejor tratar de alegrarle el día a aquellos que llegan tristes o que tal vez uno lo siente que llegan enojados. Tratar de decirle qué lindo está el día o tratar de hablar de alguna otra cosa que se le olvide tal vez la carga que trae ahí encima, ¿verdad? ¿Cómo se siente siendo una mujer taxista? Yo creo que los que han viajado conmigo saben que no es tan mal andar con una taxista al volante. Entonces, es cuestión de conocerlo. Que no es tan peligroso por ser mujer al volante. No, no. Eso de mujer al volante, yo creo que nunca, ni siquiera me gusta decirlo, ¿verdad? Porque hay choferes muy buenos, mujeres. Conozco mujeres muy excelentes, choferes y excelentes hombres, ¿verdad? Como ahí de los dos, ¿verdad? Entonces, eso no se puede generalizar. Esta es mi historia, espero servirles en mi taxi. El testimonio de una taxista.